Ahora lo mandamos al Consejo Deliberante, pero es un pedido que teníamos de, si bien está consolidado, porque de hecho han habido ordenanzas, pero el convenio es como que le pone el sello de oro para la transferencia de la tierra, y es muy importante para ellos contar con esta herramienta. Y también para nosotros, porque es una manera de ir saneando cosas, ¿no? Esa obra, como tantas otras, tuvo problemas. Ellos tomaron una firme determinación de rescindir el contrato con la empresa y ahora encaran de nuevo, empiezan mañana precisamente y están muy entusiasmados. Yo creo que va a salir, por supuesto, antes de que termine la gestión. Sí, es una obra que comenzó en la gestión anterior. Nosotros vamos respetando lo que se ha hecho y en lo que es, por ahí hubo inconvenientes, buscamos la forma de resolverlo, que es la mejor manera. Las obras y las decisiones políticas que son válidas tienen que trascender los gobiernos. Así que nosotros contentos de poder colaborar y además de crear un buen vínculo. Estamos con muy buena sintonía con todas las instituciones y de hecho hay colaboración por parte de todas para lo que necesitemos. Buenos días, mi nombre soy el subprefecto Rodríguez, jefe de la prefectura San Martín de los Andes. Estoy con el jefe de la prefectura de zona lacustre de Comahue, prefecto mayor Aníbal Roque Marelli, y el señor jefe de la prefectura de Comahue, el señor Colombo. Este es un acta de acuerdo que se va a firmar entre la prefectura de Nueva Argentina y la Municipalidad de San Martín de los Andes para una cesión de un terreno para la construcción de la futura sede de la Prefectura San Martín de los Andes. Y acorde a las proyecciones, estimamos que se finalice a fin de año. Esto es una ordenanza municipal que se firmó en el año 2012, la firmó el Honorable Consejo Deliberante, y esto es un acta de acuerdo refrendando esa ordenanza municipal. Sí, así es, muy, muy contento, así que con el apoyo de acá de la Municipalidad y bueno, de la Comunidad de San Martín de los Andes. Bien, estamos en la costanera, estamos asistiendo a todo lo que es la seguridad náutica deportiva, la seguridad en la costanera, así que estamos trabajando bien. No, tenemos todos los lagos dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Lanín y los ríos navegables fuera también de la jurisdicción del Parque Nacional. Sí, ¿qué tal? Buen día. Yo soy el prefecto Ariel Colombo, soy el jefe de la prefectura del Comahue. Sí, la verdad que a nivel institucional tener el edificio propio para esta prefectura es muy importante. Yo soy nuevo en la jurisdicción, tengo el asiento en la isla 132, en la ciudad de Neuquén, capital. Estoy a partir del 30 de enero de este año, me hice cargo de la jefatura, así que esto en los inicios de la documentación y demás no estaba presente, así que me estoy sumando en este momento a los trámites actuales. Sí, había estado, de hecho la prefectura San Martín de los Andes depende de la prefectura del Comahue en la ciudad de Neuquén, así que sí, ya habíamos estado de recorrida, inspección, conocemos el lugar, conocemos dónde se están construyendo las nuevas instalaciones. Si Dios quiere, nos acompaña el tiempo, nos acompaña documentación y demás, para fin de año podríamos estar inaugurando. Agregando a lo que anteriormente comentaban, esto es de sumo interés institucional. Yo hoy me constituyo para firmar el acta convenio en nombre del señor prefecto nacional. Como vuelvo a reiterar, esto es estratégicamente muy importante para la institución. Nosotros damos un paso fundamental para tener nuestra propia casa, gracias a las gestiones de la actual intendenta municipal, que en forma, si se quiere, hasta voluntaria, ofreció para sellar este convenio. Nosotros a partir de este momento estamos en capacidad de desplegar en la zona de San Martín de los Andes y en el resto de los lagos una logística muy importante. Eso se va a traducir en medios y personal, cubriendo toda esta zona y los 90 lagos que son los que constituyen nuestra jurisdicción, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra jurisdicción, que es la prefectura de lacustre del Comahue, 90 lagos. Tenemos un despliegue muy importante, el personal satisface los requerimientos jurisdiccionales, así que, y este era un paso fundamental para concentrar a la gente, ¿no? Un sumo agradecimiento, como le comentaba, a la señora intendenta, que tuvo la voluntad de poner el final a este punto, a esta cesión de terreno, y poder inaugurar cuanto antes el edificio, que va a ser, aparte del punto estratégico que donde se emplaza, y que sirve para dar un puntapié muy, pero muy, muy firme en lo que es el nivel institucional acá en la zona. Gracias a la ciudad, que nos trató siempre de manera muy cortés, muy inclusive, lo que eso facilita muchísimo las cosas para la gente nuestra y para poder desplegar y hacer nuestras funciones. Muchas gracias.